agrair-vos la vostra presència en aquest acte que ha organitzat la UGT de Catalunya per defensar un cop més drets i llibertats de la classe treballadora i que, de fet, és la raó de ser d'un sindicat. Avui, ara i aquí, ho fem per exigir, en concret, la modificació del Codi Penal, la derogació de la llei Mordassa i, de manera explícita i contundent, exigir l'alliberament de la Dolors Bassa, companya nostra d'una ampla trajectòria sindical i que en aquests moments està en presó preventiva, com tots sabeu, acusada d'uns delictes que no ha comès. Que en el tema de Dolors Bassa no estamos solos. Que no es una causa de los trabajadores de UGT de Cataluña. Es una causa de toda la UGT, es una causa de todos los trabajadores del Estado español y del mundo a nivel internacional. Porque por una sencilla razón y muy simple, aunque sea de forma egoísta, simplemente una condena a Dolors Bassa abriría el camino a la persecución de más sindicalistas y más luchadores por las libertades. En particular, a aquellos que ponemos en riesgo permanentemente los intereses de aquellos que nos imponen los recortes, las reformas, las contrarreformas, y ya hemos visto y hemos padecido cómo actuó el Gobierno del PP en la huelga de 2012, aplicando el artículo junto con la Fiscalía del artículo 315.3 del Código Penal. De esto el compañero Rubén, que lo sufrió en su propia carne, os podrá informar más detalladamente después. El hecho de que Dolors esté hoy en la prisión no solo es una injusticia, sino que además ese hecho en sí se convierte, más allá de lo que pensemos cada uno de nosotros del denominado procés, o los hechos por los que se encuentran en prisión calificados por la Fiscalía y el juez Llarena como rebelión, y que ningún juzgado ni de Bélgica, ni de Alemania, ni de Escocia, ni de Suiza han sabido encontrar ni ver. Esa situación, como decía, la de estar en prisión preventiva, se convierte incluso en el mayor de los obstáculos para alcanzar a una solución a la situación planteada. Al año 2012, ese pésimo año, yo no sé si recordáis el lema de la huelga del 29 de marzo, pero era: quieren acabar con todo. El paso del tiempo, tristemente, nos ha dado la razón. Aquel PP de Mariano Rajoy, que se disfrazó de la forma más cutre de tacherismo, intentó reventar el movimiento sindical, acabar con los derechos laborales. Los empresarios aprendieron a hacer elecciones sindicales y convenios colectivos, por supuesto a su medida. Las multiservicios acamparon a sus anchas, acabando con el trabajo de muchos sindicalistas a través de la negociación colectiva. Millones de trabajadores perdieron su trabajo en multitud, en miles y miles de expedientes de regulación de empleo, de despidos colectivos, que las diferentes reformas laborales trajeron consigo. También realizaron la mayor ofensiva contra el movimiento sindical y, por supuesto, contra este sindicato, contra UGT. Con el rodillo de PP se iban aprobando medidas que recortaban derechos, tanto en la sanidad pública como en derechos y libertades a través de la ley Mordaza, que se inventaron para frenar la oposición de la ciudadanía. Nosotros fuimos un experimento judicial. Nosotros, los más de 300 encausados por el delito contra los trabajadores. Yo no fui capaz de contarle a mi padre todo lo que pasó, ni fui capaz de decirle los palos que recibí cuando la policía cargó a nuestras espaldas cuando estábamos en el piquete, ni fui capaz de explicarle que cuando nos estaban haciendo las fotos para la ficha policial, la policía cantaba «Viva Blas Piñar, arriba España». No fui capaz de contarle muchísimas cosas de las que me pasaron en los calabozos de Moratalaz,
i de Plaza Castilla. Dic nosaltres perquè en els moments de dificultat sempre hi ha una persona de la UGT capaç d'ajudar. Això ho havia dit moltes vegades quan era secretari general de la UGT a les comarques gironines i me'n sentia orgullosa d'explicar-ho. Som com una gran família, defensant els drets. Ara, tot i la dificultat del lloc on em trobo, ho he pogut evidenciar clarament. A Madrid, els primers dies de presó, molt difícils per a mi, se'm va acostar una noia en el pati i em va dir: "Yo estoy en la Junta de Personal como UGT. Cualquier cosa que necesites, estoy aquí para ayudarte. Sé que eres UGTista". Haig de dir-vos que se'm va il·luminar els ulls. Em vaig sentir estimada en un moment en què tot era fosc. Va ser la primera llum en un camí negre que encara dura. Dies més tard, em vaig adonar que un funcionari havia canviat el calendari de la guixeta del mòdul per un de la UGT. Em va dir: "Queríamos que supieras que aquí también algunos somos de UGT como tú". Em vaig emocionar. Gràcies per reivindicar-me, per no oblidar-me, per fer-me sentir que totes i tots som part d'un tot. Sé que l'UGT hi és i serà en la defensa dels drets civils i socials a nivell individual com en organització. Una gran abraçada, Lila, d'un UGTista mancada de llibertat, ara per ara. Dolors Bassa, Coll.